Bueno, pues continuando con la información en el municipio vecino de Miahuatlán, continúan los festejos de esta tradición. La danza de moros y cristianos, como ellos lo llaman, la danza de Pilatos, pues se lleva de esta manera y veamos estas imágenes. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en la población de Miahuatlán, Veracruz. Estamos aquí pues conociendo pues diferentes tradiciones. Una de ellas pues es esta danza. Y aquí nos encontramos con pues personas que disfrutan pues, de esta misma. ¿Puedes dar tu nombre, por favor? Salvador Suárez Sánchez. Platícame, ahora sí, para las personas que nos ven por televisión, el significado pues de esta danza que estamos viendo. Pues esto se hace con... para este... en honor a San Francisco. Bueno, aquí estamos con otro poblado, otra persona que está disfrutando. ¿Puedes comentar tu nombre, por favor? Josué Medina Gutiérrez. Sí, más o menos se los comentó pues aspectos de esta tradición. Coméntame otros detalles que de esta danza. Pues la danza tiene como fin la batalla entre los moros y los cristianos, pues ahora que se dice el rey grande, conocido como la burra, lo tiró el portero, quiere decir que lo va a medir para hacer su tumba. Y ahora fueron por uno de los caínes de Santiago y según para ponerse en batalla con ellos. Y por último, ellos tienen que esconder a la burrita también, conocida como el rey chico, el que está ahí, el del rojo. Y pues, con la finalidad de que no vea a su padre morir y pues eso es todo. Pues, es la guerra entre moros y cristianos. Entonces, ahorita en este momento puede decirse que es ya casi el culmino de esta danza, o es apenas la mitad de la misma. Es como casi el culmino de la danza. Ya casi
está por acabar ahorita. Cada uno tiene que pasar y se tienen que poner el palo en la espalda para que les pegue. ¿Tú has participado dentro de esta danza? Sí, ese traje el que él está usando es el mío, pero como ya estoy cansado, ya no lo sé por eso. ¿Cuándo inicia y cuándo concluye pues las danzas aquí? ¿Por qué se realizan más bien en la noche? Inicia el 3 de octubre, pero y acaba a fines de octubre, a veces han durado un mes, pero a fines, pero ahorita no se realiza en la noche, siempre es en el, también es empiezan en el día y se acaban hasta la noche. Ahorita entonces concluye pues, con la fiesta patronal, ¿o ya fue la fiesta patronal? No, ya fue la fiesta patronal. Ahorita se hace por el día de San Francisco, el 4. ¿Cuántos elementos pues son los que están pues dentro de esta representación? Son como 19 pilatos. Son 19 pilatos, un portero, dos reyes, tres caínes y dos trucos. Serían como 28. Sí, ¿qué significa para ustedes pues esta representación? Ustedes que participan dentro de la misma, ¿qué pueden comentar sus impresiones para ustedes, qué es el significado? Pues es algo tradicional, pues yo esto lo veo desde que tengo memoria, ahora sí, como dices. Pero pues esto es algo así normal aquí en el pueblo. Todos lo esperan siempre porque por eso, por lo mismo de la negreada y todo eso. Bueno, pues estamos conociendo lo que es la danza de los Pilatos y también conocida como danza de moros y cristianos de aquí de esta población de Miahuatlán. Pues ya conocimos algunos aspectos de las personas que viven y interpretan pues esta danza pues tradicional de este municipio. Ahorita están peleando. Bueno, pues aquí seguimos. Coméntame ahorita en estos momentos pues qué se está llevando a cabo dentro de la danza. Es la pelea de entre un soldado de Santiago contra uno de los moros, porque pues cada uno tiene que pasar a pelear, es lo que solo yo. Pero entonces esta es una, ahorita ya puedes decir que es la lucha final. Aquí, ¿quién es el que gana? Los Santiagos, los caínes, también conocidos. Que vienen siendo los que tienen el pantalón rojo, ¿son los que ganan o los que pierden? Son los que ganan. ¿Eh?